Finalizan los libres 3 del Gran Premio de Holanda, pasados por agua y como no podía ser de otra manera, apareció Max el Pipetas. Vamos a hacer un análisis profundo de lo que fue la sesión porque sí que acabó marcando el mejor tiempo, pero cuando se secó la pista, porque sin ir más lejos, aquí podéis ver al campeón del mundo pasado por agua, Max el Pipetas con un coche totalmente desbocado, otra vez volvió a aparecer Max el Pipetas, que perdió toda la ventaja cuando cayeron cuatro gotas. Bienvenida por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y amigos y amigas, esa no es la única noticia que había en la retransmisión a día de hoy. Ya lo avisamos, la fiesta en el Gran Premio de Holanda la pone México. Y no solo Checo vende las gorras y las agota y las demás Verstappen las regalan, sino que tenemos también aquí a Mario Hachi y Fermín La Calaca, los hemos visto en la retransmisión, los han enfocado y aquí tenemos, aparte de ellos, con la mascota de Max Verstappen, entiendo que es esto, para crear un poco de buen rollo, ¿no? ¿Qué está buscando Red Bull si el día antes sale Helmut Marko a decir que en 2024 es muy posible que le rompan el contrato a Checo Pérez? Todo esto lo tienes en vídeos del día de ayer, si no los has visto, míralos porque hubo mucha noticia y nos vamos con el resumen de los libres 3 del Gran Premio de Holanda, que han sido muy interesantes porque hemos podido ver a Max más fuera de pista que dentro, el piloto que podríamos decir más se ha salido de pista en estos entrenamientos y comenzaba así, ¿no? Con vendiéndote la imagen de la figura del Gran Premio de México que te viene a dar la fiesta al Gran Premio de Holanda. Yo ya con eso, ya es increíble que luego te quieran vender en DAZN España los 300.000 aficionados de Weekend Attendance de este fin de semana. Es que es espectacular. Comienza a quitar ahí gente mexicana, gente hispana, y yo creo que y gente que le han regalado la entrada con los Kellogg's, es decir, los cereales que te tomas por la mañana en Holanda, y yo creo que se queda eso vacío. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a centrarnos en la competición, que es lo que nos gusta. Y vemos cómo Max Verstappen tenía prisa por salir. Condiciones complicadas. Y Max Verstappen quería ver si su coche era adecuado o no era adecuado. Si el problema de la pipeta se había solucionado o no se había solucionado. Señor Max Verstappen, me tenéis que enviar el PayPal de Red Bull para que os ingrese los 13 dólares que cuesta la pipeta y entonces poder arreglar tu coche. Así se quejaba Max Verstappen haciendo referencia a la pipeta. Dice, no sé qué pasa, dice, pero de golpe he perdido todo el grip. Yo te digo lo que te pasa, Max Verstappen, lo hemos dicho por activa y por pasiva, caen cuatro gotas y la pipeta de agua del equipo Red Bull del RB19A no funciona. En cambio, el RB19W comienza a funcionar mejor en estas condiciones. Si no sabes qué coche es el de Checo Pérez, que es el W que estrena este fin de semana, la versión Williams Limited Edition, porque estaba marcando ayer los mismos tiempos que un Williams, mientras Checo Pérez, Max Verstappen iba un segundo más rápido. Bien. Eso fue el día de ayer, y en el día de hoy hemos visto a Max Verstappen, el Pipetas, así, ¿no? Saliéndose de pista, tocándose, poniendo en riesgo el coche, fijaros aquí cómo el coche totalmente desbocado, ya os digo, no sé si ha sido él o quizás, sí, es que ha sido el piloto que más veces se ha salido de pista, para que entendáis que el manejo que tiene y la habilidad que tiene Max Verstappen al volante del coche, que os digo, amigos y amigas, ahora ya fuera bromas, Pipetas y no Pipetas, su coche tiene mejor carga aerodinámica, se ha demostrado en el sector de en medio de Spa, 8 décimas a todos los coches. Es decir, si algún coche tiene que ir bien, amigos y amigas, en agua, es el de Max Verstappen. Por eso es tan ridículo y por eso hacemos la broma de la pipeta. Porque no es que llueva y sea lógico que pierda la diferencia. Es que tendría que tener más diferencia. Y esto no te lo explican en DAZN España, señor Lobato. Explícanos esto, por favor. Explícanos por qué Max Verstappen se sale así de la pista en estas condiciones. Fijaros que estuvo más por fuera que por dentro. Y si ya decíamos que podía tener el suelo dañado, que hoy parece que han arreglado todo, porque vais a ver las últimas vueltas, aquí se ha pegado unos refregones tremendos con el suelo. Yo no sé qué coche lleva. Fijaros cómo ha hecho de cortacésped, ¿no? O sea, Max el Pipetas ha salido pronto a la sesión porque tenía dos cosas que hacer. Una era marcar un buen tiempo y preparar en los libres 3 la sesión de clasificación de Gran Premio de Holanda, y la otra era pasar la corta césped por aquí porque el césped se estaba poniendo muy alto. La verdad es que Max Verstappen muy bien, hace también su trabajo que ya se pluriemplea, no sé si es que le pagan poco en Red Bull por las pocas gorras que venden, pero bueno, vamos a seguir con el análisis de la sesión y veíamos cómo Norris se colocaba en tercera posición, una mala vuelta, veíamos los McLaren que con mucha agua
parecía que no funcionaban bien, pero luego han dado una sorpresa. Hay un punto intermedio que favorece muchísimo al McLaren en clasificación. Vemos esas condiciones que os voy a enseñar ahora en los tiempos. Verstappen no tiene nada que hacer porque con la pipeta de agua no puede hacer nada. Y ahora vamos a ver cómo Checo Pérez también se salía de pista. Curiosamente, Checo Pérez no se suele salir de pista mucho cuando está en las condiciones mojadas. Suele rendir mejor que Max Verstappen y ha rendido mejor que Max Verstappen en condiciones de pipeta de agua, para que me entendáis. Luego se ha secado. Voy a enseñar el carril seco para los fantasmas que digan que en verdad eran tiempos de intermedio y tiempos de lluvia. Voy a enseñar perfectamente el carril seco para que Max Verstappen pudiera hacer su tiempo teledirigido como si fuera un tren de alta generación. Y vemos aquí como Checo Pérez también se salía, pero Checo ha marcado mejores tiempos que Max Verstappen en parte de la sesión. Fijaros que aquí Max Verstappen ya tenía tiempo, Checo no tenía, menos vueltas para Checo, y fijaros cómo Kevin Magnussen provocaba una bandera roja. Las condiciones eran complicadas. Y aquí, que era el momento más de pipeta, ¿no? Para que te, porque te dirán, no, es que estaba primero, Verstappen se salió de pista, pero estaba primero. A ver, nadie había marcado una vuelta prácticamente, y los que la habían marcado habían sido con errores como Norris, y si no, estaba compitiendo con Bottas o con Guanyu Zhou, ¿vale? Pilotos a los que les suele sacar 2 segundos, les sacaba 9 décimas. Y no solo eso, sino que mirar los mejores sectores. En el sector de en medio, el mejor sector es de Norris, no es de Verstappen. Y en el tercer sector sí que es de Verstappen, pero muy igualado con todos. Y en el primer sector venía Alonso marcando vuelta rápida antes de la bandera roja que iba detrás de él, ¿vale? Y se marca el sector lila. Entonces aquí queda automáticamente demostrado que volvió a aparecer Max el Pipetas, para que no te engañen. Porque una cosa es hacer bla 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 bla, y otra cosa es enseñar esto, que son tiempos, que es telemetría, que son datos objetivos. Max Verstappen en seco nunca ha permitido que nadie le quite un sector lila. Y cuando son las condiciones en mojados, suponemos en la comunidad de Sportmaniáticos que es por la pipeta, pasan estas cosas, ¿vale? Es que es un escándalo y cada vez que llueve tengo que demostrarlo. Y es que, de verdad, que si estuviera en la posición de alguien que tiene que ocultar esto, por decirlo de alguna manera, pediría mucho dinero, ¿eh? Porque tendría que forzarme más. Fijaros aquí como Max Verstappen seguía con el coche súper inestable. Esto sí que era un coche de sobreviraje. Ya lo enseñaremos. Si lo queréis que lo enseñe bien, dejármelo en los comentarios y hago un análisis más profundo. Pero en la retransmisión se vio perfectamente como en condiciones de mojado, ¿vale? Max el Pipetas tiene sobreviraje. Y en condiciones de seco no tiene nada, ¿vale? Nada, nada. Y Checo Pérez tiene subviraje, tanto en mojado como en seco, como si le ponen las cáscaras de plátano del Mario Kart, que parece que lleve eso cuando conducen, depende qué momentos. Entonces, Max Verstappen no paraba de descontrolarse. Aquí no se ve porque es una foto, pero el coche aquí en la entrada iba así. Iba así Max Verstappen, ya os digo, se pone el tutú y hacer ballet cuando caen 4 gotas, es lo que tiene conducir el RB19A versión limited sin pipeta de agua. Y seguimos con el análisis. Charles Leclerc también se ha salido, no vamos a focalizar solo lo que ha pasado con Max Verstappen, pero es que es el que más ha salido, pero también se ha salido Charles Leclerc, o también, por ejemplo, Carlos Sainz. Y veíamos como Max Verstappen, de golpe, cuando se reanudaba la sesión, volvía otra vez a marcar el mejor tiempo. Fijaros, 1,5 segundos, y aquí muchos te sacarán esta foto, pero es que nadie había marcado el tiempo de nuevo, ¿vale? O sea, que no mientan, yo lo voy a sacar todo. Y fijaros también que como lo voy a sacar todo, voy a sacar que fijaros aquí, ¿lo veis? Aquí, ¿veis? ¿Qué pone? Mira, Pérez, Pit, ¿vale? Y Verstappen, lila. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban priorizando a Verstappen la segunda vez ya, la primera ya la he enseñado, esta es la segunda, para que salga antes que Checo Pérez en lluvia. Yo no sé si lo pide Checo Pérez, lo dudo mucho, porque en lluvia las condiciones para estar cómodo son muy imprescindibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no me salía la palabra. Entonces, vemos como claramente Checo Pérez en boxes, lo demuestro, y Max Verstappen marcando el mejor crono. Y se queda con el mejor crono, ¿por qué? Porque después de eso, Guanyu Zhou marca una roja. Es decir, aquí Verstappen ha tenido ventaja respecto a toda la parrilla, ¿vale? Y fijaros como Carlos Sainz, como decía antes, también ha visitado los límites de pista. Esa escapatoria tiene una de neumático que no veas, porque se han salido casi todos. Y solo con lo que ha dejado Verstappen, ahí ya puedes hacer una pista de karting. Y fijaros cómo a 20 minutos de finalizar la sesión,
Checo Pérez lo sacan, primera vuelta a 3.3, no acaba de atinar bien de Verstappen, ¿eh? Cuando todos estaban rodando más o menos igual. Pero seguía insistiendo, vueltas seguidas además, ¿eh? Si no recuerdo mal. Y fijaros como Norris de golpe ya se ponía el con neumático mismo que Verstappen por encima de Verstappen. Para que veáis que cuando llueve, Verstappen no es nadie, es Max el Pipetas, ¿vale? Y luego seguía Checo Pérez, también mejoraba su tiempo, marcando sector lila y cometiendo algún pequeño error en el sector de en medio le servía para ponerse por encima de Max Verstappen, para que veáis cómo es la historia cuando caen cuatro gotas. Y venía Fernando Alonso y se salía de pista también un poco incómodo, me ha confundido mucho. Yo pensaba que en condiciones de lluvia Alonso iba a hacerlo bien. Quizás se ha escondido para no dañar el coche, también puede ser porque es perro viejo. Y hemos visto los sectores lilas al principio, o sea, no lo descartemos para una muy buena posición. Sigo confiando en que las mejoras funcionan. Nada más faltaba que ahora no me funcionaran las mejoras. Madre de Dios bendito. Creo que sí, pero también creo que el equipo McLaren tiene una posibilidad de hacer pole y victoria no. Porque claro, victoria ya sabemos que Max Verstappen con el cohete que tiene en seco, como no caiga en lluvia, esto hasta que no le quiten el botón rojo es imposible. Pero sí que es verdad que McLaren, fijaros, hubo un momento en la sesión, un segundo y medio por delante de Max Verstappen, absolutamente impresionante. Piastri, que se perdió la primera sesión por accidente, recordar, rodando tiempo muy competitivos, Norris también rodando a la décima con Piastri, muy superiores a todos los demás, ¿vale? Ya lo aviso por si acaso hay una pole o un doblete de McLaren, que no se extrañe, ¿vale? Incluso Piastri, fijaros, ¿por qué no? En su decimotercera carrera poder hacer una pole. Esto es impresionante. Marcando los mismos tiempos que Norris. Aquí lo tenéis, ¿vale? Es que no me llega la mano porque aquí se queda pillado, ¿vale? Pero ahí lo tenéis, a 0.097. Checo, que había marcado la vuelta un poco antes, a 6.78. Y Verstappen a un segundo y medio. Este es Max el Pipetas, que había dado la vuelta un poco antes, pero para que veáis que esto en seco nunca pasaría, ¿vale? Y no es que esté más que no ha salido hace tiempo, ¿vale? Que también ahora va a salir y a 10 minutos con el carril seco hace esto, ¿vale? Se pone a 1.1 por encima de todos. Mejora su crono, no sé si 3 o 4 segundos, ¿vale? Un auténtico despropósito. Se ve claramente cuando actúa el agua y cuando no actúa el agua. Y para los que no se lo crean, después, además, son condiciones complicadas donde Verstappen tiene el carril seco y domina, pero a la que se sale un poco del carril seco, fíjate lo que le pasa aquí, se volvió a salir otra vez. Yo creo que esta es la cuarta vez o la tercera que se sale de pista en unos libres 3 que todos sabemos que no se tiene que arriesgar, porque no sabes ni si la clasificación va a ser así, no sabes si puedes dañar el coche y que te afecte, y no te sirve de nada. Son tres factores clave, y Verstappen están diciendo ayer en DAZN que tenía una madurez que lo demuestra en momentos. ¿En qué momentos, Cristóbal Rosalén? Y en momentos como este de libre estrés, que te puede reventar el coche pasando el fondo plano, ahora sí que hace ilusión a su nombre. O sea, es plano de verdad. Todas las curvas que tiene se las ha quitado Max Verstappen saliéndose por la puzolana, por la tierra, ¿vale? Entonces, exactamente, ¿qué queréis vender en DAZN? Porque estas cosas no las explicáis. ¿Por qué veis esto y decís, uff, Max Verstappen está apretando al límite? No explicáis las cosas bien, y esto es un desastre, ¿vale? Por eso todo el mundo está esperando a que saquemos nosotros el resumen para enterarse de lo que ha pasado. Y bandera final, fijaros que Alonso marca un tiempo más o menos competitivo a un segundito de Verstappen. Sabemos que esta diferencia no será en clasificación, o eso esperamos, porque nada más faltaba. Y veíamos cómo Russell se acercaba un poco más, los Mercedes con más agua, complicadito yo creo, con menos agua pueden ser un rival de Fernando Alonso. En seco, claramente, Max Verstappen no tiene rival. Y aquí enseño la foto, ¿vale? Para que muchos dirán, es que la pista estaba mojada porque eran 7 segundos más que la... o 9 más que la pole. Vale, mirar el carril, ¿vale? Este es el carril. Esto no es una pista mojada, ¿vale? Esto es condiciones para que la pipeta del Max Verstappen funcione. Las otras condiciones eran para que Max Verstappen, su pipeta, no funcionara. Pese a eso, si te sales de este carril y te vas un poco más para el otro lado, lo que puedes encontrar es la pista mojada y que de golpe entre en funcionamiento la pipeta de agua de Max Verstappen, como le ha pasado, que se ha salido en los últimos momentos, ¿vale? Entonces, Checo Pérez en seco a un segundo, los problemas se acrecentan, para que me entendáis, no es en seco, pero es en condiciones semis, ¿vale? En condiciones de mojado-mojado podemos luchar con Max Verstappen, en estas condiciones un segundaco, para que veáis lo que está pasando. Muchos de vosotros me dijisteis ayer, no te confíes, que ya sabes que el libre estrés suele Verstappen apretar el botón mágico. Pues sabéis que os digo, amigos y amigas de la comunidad por maniáticos defensa a los pilotos hispanos de Fórmula 1, que sí, que teníais razón, y que para mí
esto por creérmelo ayer. Soy gilipollas. Totalmente. Es que os tengo que dar la razón. ¿Qué digo? Si es que me quedo sin argumentos. Y de golpe veíamos como Max Verstappen, por lo que te digo, se sale un poquito del carril de agua. Modo pipeta, de water pipette, le vamos a decir, activated. Y de golpe, para afuera, porque el fondo plano no estaba suficientemente roto, pues para romperlo otra vez, ¿no? Y esto es el gran campeón del mundo que te intentan vender por parte de Dazón de manera incomprensible y descontrolada al principio de la retransmisión, que es el gran campeón y que todo el mundo está ahí por él, que sin él no estaríamos... gracias, señor... Voy a acabar esto. Gracias, señor Max Verstappen. Porque sin ti no hubiera nacido. Muchísimas gracias. Hala, nos vemos en clasificación.